noticiero Telemundo 51 a las 5:30. Comienza ahora. Muy buenas tardes, feliz miércoles, es un placer estar con ustedes. Les saluda Vanessa Ramírez Ávila, comenzamos. Está bajo investigación el atropellamiento de un ciclista que ocurrió esta mañana en la ciudad de Clovis. El departamento de policía de la ciudad está investigando el fatal incidente que ocurrió poco después de las 6 de la mañana en la avenida Shaw, muy cerca de la calle Leonard, en esta ciudad. De acuerdo a la versión oficial, el hombre en la bicicleta fue golpeado por el conductor. Paramédicos llegaron a escena y realizaron maniobras de primeros auxilios, pero el hombre fue declarado sin vida en el lugar. El conductor cooperó con las autoridades, quienes piden que siempre tenga precaución. Conforme las temperaturas aumenten, conductores verán a más ciclistas en el camino y no todas las calles cuentan con un carril para bicicletas. Tanto ciclistas como conductores tienen que circular con mucha precaución, dijo John Weaver con la policía de Clovis. La víctima así no ha sido identificada, más solo como un hombre de 40 años de edad. El conductor cooperó con las autoridades y fue liberado sin la imposición de cargos. Un hombre fue atropellado esta mañana poco antes de las 9 en su lugar de trabajo, la compañía de camiones DS Express. El incidente ocurrió en la área de las calles Marx y Dakota. Autoridades aseveraron que un mecánico trabajaba debajo de un tractor tráiler cuando el conductor de este salió manejándolo, atropellando al hombre de 56 años de edad. Todo parece indicar que el conductor no se dio cuenta de que el mecánico estaba debajo del vehículo, pero se detuvo cuando se dio cuenta de que había golpeado algo. And both tires ran over the 56-year-old male. Ambas llantas le pasaron encima al hombre de 56 años. La víctima se está quejando de dolor, pero no sabemos si sus piernas están fracturadas, dijo el teniente Joe Gómez con la policía de Fresno. El hombre recibió atención médica en el lugar y el incidente continúa bajo investigación. Mientras en Crime Stoppers, el más buscado del día es Eli Rivera, de 40 años de edad. Se le busca por ser un delincuente en posesión de un arma de fuego. Es descrito como de 5 pies 2 pulgadas, pesa 135 libras, tiene cabello negro y ojos de color café. Si usted sabe de su paradero, puede denunciarlo de forma anónima llamando al 498 Stop. La policía de Fresno está investigando un tiroteo que anoche ocurrió. El incidente pasó a tan solo cuadras de la escuela secundaria Gastón y preparatoria Edison. Ahí un joven de 16 años de edad recibió 2 heridas de bala y murió después en el hospital. No se han logrado arrestos en este incidente, pero autoridades aseveraron están en busca de un auto de color negro y rines del mismo color. El día de hoy, líderes de la ciudad de Fresno se dieron cita en el centro Manchester de Fresno para realizar el anuncio de una nueva subestación de policía. En el lugar estuvieron presentes tanto la alcaldesa de la ciudad, Ashley Swearengen, el jefe de policía, Jerry Dyer, y otros representantes públicos para anunciar el restablecimiento del distrito policíaco central de la ciudad. La subestación en el centro comercial expandirá el actual distrito de patrullaje de la entidad de 4 a 5 distritos. Un acuerdo de arrendamiento será presentado al Consejo de la Ciudad de su reunión ordinaria del jueves. Y el día de hoy, padres de familia de la escuela primaria Adams se manifestaron frente a esta con el fin de apoyar a su directora. Y es que Sandra Toscano muy pronto tomará una nueva posición en la escuela Ewing del Distrito Escolar Unificado de Fresno. Al saber esto, los padres de familia de la escuela se manifestaron para pedir que no les quiten a su directora, ya que aseveraron la escuela y sus hijos han mejorado mucho desde que ella llegó al puesto hace 2 años, aunque había fungido como subdirectora por otros 2 años antes. Nos van a quitar algo que es bueno. Nos van a quitar algo que funciona. Y ella apenas tiene 2 años aquí, apenas está empezando sus proyectos. Ella tiene muchos planes y la están cortando a medio suspiro. Los padres de familia están en la creencia que la directora fue forzada a tomar la posición y que puede negarse y quedarse con ellos, por lo que decidieron manifestarse. Por su parte, Toscano aseveró que la nueva posición que le ofrecieron la aceptó y le ayudará a mejorar el programa de absorción bilingüe de la primaria Ewing. Y aunque agradece el apoyo y las muestras de cariño, pide a los padres seguir enfocados en los niños. Y quiero que me ayuden en este esfuerzo de seguir este cambio, pero también apoyar a los niños, porque el cambio queremos que sea positivo, ¿verdad? Y con los niños. Por su parte, el distrito aseveró que el proceso que se siguió fue el normal en una propuesta de empleo. Toscano supo de la posición, mostró su interés y se negoció. No fue una decisión arbitraria, dijeron. Hoy representantes estuvieron presentes en la manifestación para escuchar las opiniones de los padres y así saber qué necesitan en su nuevo director. Y tal vez usted lo habrá notado que centros de reciclaje de la compañía Replanet están cerrando en la ciudad de Fresno, incluyendo varias ubicaciones en supermercados Seymar. Estos centros de reciclaje, usted puede llevar sus botellas o latas y obtener dinero en efectivo. De acuerdo a la cadena de supermercados, 400 en la ciudad de Fresno y 40 en todo el estado han dejado de trabajar con la compañía. Una de las ubicaciones en Fresno que ha sido afectada es la de la calle Primera, Inís.
We know this is an inconvenience, but if people want to come into our store, sabemos que esto es un inconveniente para personas que desean venir a nuestra tienda, dijo la representante de la cadena, pero nuestros empleados podrán asistirlos en encontrar otro centro de reciclaje, dijo Nanette Miranda. El concejal de Fresno, Lee Brown, aseveró que la ciudad ha trabajado en cerrar estos centros debido a la gran cantidad de crimen que traen a las áreas residenciales. El rodeo de Clovis en su edición número 102 da inicio este fin de semana, pero uno de los muchos eventos que se realizan antes de la apertura del sábado fue un evento de donación de sangre para el rodeo. El evento comenzó a las 5:30 de la mañana y concluirá dentro de poco a las 6 de la tarde. Las sillas de donación se colocaron en el paseo del rodeo y organizaciones aseveraron que es uno de los eventos de donación de sangre más grandes de un solo día en toda la nación, y es que a toda persona que donara una pinta de sangre y comprara un boleto para el rodeo del domingo recibió otro boleto gratuito. Muy buen incentivo. Y los que también estuvieron muy motivados fueron los participantes de la feria de empleo de la organización United Way, que se llevó a cabo el día de hoy en Fresno y en el cual también Telemundo participó. En el evento se esperaban alrededor de 800 solicitantes de todo el valle y varios individuos inclusive fueron entrevistados por algunas compañías. Recuerde que eventos así siempre los anunciamos en nuestro calendario comunitario, que puede encontrar en nuestra página de internet telemundo51fresno.com, sobre todo si Telemundo es un socio en la organización. Por otra parte, la organización Fe en la Comunidad, en consorcio, un consorcio de diferentes iglesias de diferentes religiones, le invita a que los acompañe el día de mañana en un foro de candidatos a alcalde que realizarán en la iglesia San Antonio María Clareda a partir de las 6:30 de la tarde. Ahí los 5 candidatos a presidente municipal de Fresno responderán a las preguntas que ha formulado la organización. Esto es, repetimos, mañana en la iglesia San Antonio María Clareda a las 6:30, ubicada en el 2494 del sur de la calle Chestnut, por si gusta acompañarlos. Así llegamos a la primera pausa de la tarde, pero recuerde que la información continúa después del corte comercial. Antes tenemos un adelanto desde Bakersfield.